Bienvenidos a Rosario País, un programa de nuestra Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida, siempre al servicio de Colombia. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En diálogos con Alejandro Chain, una chef colombiana que ha traspasado las fronteras con su arte culinario. En la sección CONI para las regiones, el trabajo conjunto de la Universidad del Magdalena y la Universidad del Rosario, en Pueblo Viejo, en inmediaciones de Santa Marta. Y en la sección En la U, el aporte de la comunidad del Centro de Investigación en Genética y Genómica de la Quinta de Mutis. Comencemos. En diálogos con Alejandro Chain, nuestra invitada especial es Leonor Espinosa, considerada como una de las mejores chefs del mundo. Alegre, con espíritu caribe, ha sido innovadora en el arte culinario y hoy es un referente para muchos jóvenes que quieren incursionar en el arte de la cocina. Preocupada siempre por nuestro país, insiste en que hay que trabajar siempre con un sentido social. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, estamos en Leo, en la sala de Leo, porque tiene dos salas. Leonel, te estaba revisando toda tu experiencia que ha sido extraordinaria. Naciste en Cartago, pero realmente te criaste en Cartagena. Sí, pues nacimos en Cartago los cuatro primeros hijos, que además nos llevamos 11 meses, por circunstancia de trabajo de mi padre, que era ingeniero de petróleos y trabajaba con las multinacionales de petróleo de ahí del norte del valle. Pero bueno, realmente no hay ni un ADN, ni hay una memoria de familia en esta zona del país. Entonces, soy cartagenera. ¿Cartagenera? Sí, a mucho orgullosamente cartagenera. Cuando eras niña, empiezas a curiosear la cocina. En alguna ocasión hablabas como de los fogones que estaban en la casa de tu abuela. Sí, mi familia es sucreña. Primero los Espinosas, que salieron de Cartagena como tabacaleros hacia el interior del Gran Bolívar. Y por parte materna, pues también hay una mezcla, pero son oriundos de Sincés, Sucre. Y mis abuelos eran ganaderos, cultivadores de ese entonces, de sorgo, de millo, de algodón, cuando los ganaderos se dedicaban a este tipo de cultivos. Y nosotros íbamos de vacaciones siempre donde mi abuela, seis hijos, siempre era un poco complejo, ¿no? Pues los papás querían descansar y qué más que estar al lado de la abuela, de reconocer sus herencias culturales. Y yo pues fui muy cercana a mi abuela, a mí me encantaba estar con ella, a mí me encantaba la vida de ganado, la vida de la finca, la vida de trasladarse en épocas de invierno y verano de una zona de sequía a una zona de humedales. Y así, en fin, creo que tengo muy impreso todo. Tengo muy buena memoria hasta para acordarme de las cocineras, de los fogones y de cómo giraba la vida alrededor de estos fogones. Tú eres, o tú siempre mencionas dos conceptos que me parecen extraordinarios y son el de las emociones y el de las sensaciones frente a la gastronomía. Por supuesto, es que imagínese, sin eso no se mueve, es difícil, no todo puede ser técnico en la cocina.
que vamos hacia allá, ¿no? La cocina del futuro va a ser más técnica que emotiva, que generadora de sensaciones, o podrá generar sensaciones de otra manera distinta, porque serán otros chips. Pero creo que la cocina es eso. La cocina es el resultado final de una visión de un cocinero frente a lo que siente, frente a lo que piensa, frente a lo que aprende. Oye, Leonor, y ya que hablamos de las emociones, te hago otra pregunta. ¿Tú cómo manejas tus emociones? Porque uno siempre tiene momentos de alegría, de estrés, en fin, tantas emociones que se presentan en un proyecto de vida como el tuyo. Pues no fuera humano, fuera un robot. Sí, eso es muy difícil de manejar, ¿no? Pero uno aprende a manejarlas con el tiempo. Y las emociones se quedan en la puerta cuando uno entra a cocinar. En el momento, la acción de atender, de cocinar para unos visitantes, para un público, las emociones que no son convenientes se deben quedar en la puerta. Y esa es la madurez, porque fíjese que tan importantes son que se transmiten. Se transmiten. Y yo no sé si usted se acuerda cuando su mamá, cuando uno decía, es que mi mamá cocinó con rabia, le quedó horrible. Y había una gran diferencia. La cocina es un acto sublime en el cual creo que hay que desprenderse de muchas cosas en el momento que la ejecuta. Y manejar adecuadamente las emociones. Y manejar adecuadamente las emociones, por supuesto. Leonor, tú has recibido toda clase de reconocimientos, nacionales, internacionales, la mejor chef del mundo. ¿Cómo manejas eso? Son importantes. Yo no voy a negar que no son importantes, por supuesto. Me generan satisfacción y reconocimiento a mí misma frente a cómo he desarrollado una propuesta. En ese sentido, pues, maravilloso, porque es para mi crecimiento, para el equipo, para la empresa, pero también se validan muchas cosas de Colombia que antes no se validaban. La primera vez que yo fui a un premio internacional, la gente preguntaba, ¿qué hace esa colombiana aquí? ¿No? Colombia, pues es un país gastronómico. Entonces valida internacionalmente un país desconocido gastronómicamente y da mucha, es un aporte importante para verla como una herramienta generadora de procesos económicos y sociales importantes en un país que necesita estas herramientas. Tú, por supuesto, mira lo que es muy bonito en tu proyecto de vida. Tú aprovechas ese reconocimiento para devolverle a la sociedad con diferentes proyectos todo lo que has aprendido. De hecho, tienes tu fundación y eres muy sensible a los temas sociales. Cuéntame un poco de tu fundación. Mi fundación, Leo, abre en el 2005 un restaurante de ingredientes y de cocina colombiana, sobre todo la cocina que más conocía, que era la cocina de mi región y de sus distintos ecosistemas, que son muchas cocinas ahí en el Caribe. Y luego empecé a viajar y lo primero que me doy cuenta, pues a reconocer un poco más la memoria de nuestro país, y lo primero que me doy cuenta es que hay un desapego frente a las tradiciones gastronómicas colombianas, que las cocinas locales no viajan a la gran cocina nacional, a los mercados nacionales, y que hay un desconocimiento frente a tradiciones, frente a usos, frente a costumbres, sobre todo de aquellos territorios de difícil acceso. Y creé una fundación en el 2007, cuyo lema era por la reivindicación de las tradiciones gastronómicas colombianas, que luego, unos años después, se cambia a Gastronomía para el Desarrollo, gracias a una visión más del desarrollo, una visión gastronómica del desarrollo, pues por los estudios de Laura, porque había estudiado en la Universidad del Rosario Relaciones Internacionales, mi hija, que es mi socia, luego maestrías en estudios interdisciplinarios del desarrollo, maestrías en responsabilidad social, y se empieza a cambiar un poco la visión de la fundación para generar bienestar en comunidades vulnerables. ¿Cuál sería, Leonor, tu mensaje para los jóvenes? Fíjate que hoy en día los jóvenes lo que observan, te hago un símil como unos vientos de tormenta de todo lo que sucede en el país y en el mundo.
se puede a veces sentir algo de desilusión ante el liderazgo que existe en el mundo. ¿Cuál sería esa recomendación que le das a los jóvenes y también un mensaje de esperanza? Y bueno, son el futuro. Son el futuro. Yo pienso mucho que hay que vivir. Que hay que vivir, que hay que sentir. Que hay que pasar de vivir, de existir a vivir. Que es una gran diferencia. Y que realmente la esencia de ese vivir está en dejar de lado todo, dejar un poco de lado todo lo que mueve en este mundo al ser, al facilismo de la tecnología, por ejemplo. Entonces yo pienso que la única manera que se pueda generar una coherencia a futuro, una coherencia, y no hablo desde lo interno, sino también desde lo externo y desde cómo lo manifestamos, hay que vivir y hay que sentir, y siempre repito lo mismo, y hay que transmitir las emociones, y que todo aquello que hagamos debe perfilarse hacia un sentido social. La desigualdad del mundo, la inequidad, los problemas de cambio climático, de medio ambiente, no están en las políticas públicas, no están en las grandes concentraciones de capital. La solución está en nosotros, nosotros mismos. Y el ser humano y los jóvenes tendrán que ponerse esa camiseta para hacer de su oficio un aporte al mundo. No podemos seguir pasando como desapercibidos ante las problemáticas que nos aquejan y que nos llevan cada vez más al fin de la humanidad. Entonces es la conciencia social importantísima en el desarrollo de nuestras profesiones. Leonor, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartir todo tu proyecto de vida con los jóvenes. Un gran testimonio para todos los colombianos, Leonor. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias y muchas gracias por esta magnífica invitación y permitirme hacer un aporte a toda la comunidad rosarista de jóvenes emprendedores que están comenzando. Nos sumamos a la tendencia global de alargar el ciclo de vida de prendas y accesorios a través de su reutilización. Con nuestros aliados Closeando y Tienda Rosarista, pusimos a circular cientos de prendas que permite aumentar el nivel de conciencia de los impactos socioambientales que genera la industria textil. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. En la sección en la U presentamos el Centro de Genética y Genómica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Este centro trabaja en la investigación de enfermedades raras, llamadas también huérfanas, para una población que puede durar toda su vida con una enfermedad crónica. La Universidad del Rosario cuenta con un centro de investigación en genética y genómica. Allí, no solamente se avanza en la búsqueda de causas de enfermedades raras para una población desatendida que puede permanecer años con una enfermedad crónica, sino también realiza estudios en genómica funcional para el hallazgo de mutaciones que pueden conllevar a enfermedades y la farmacogenética y farmacogenómica que resuelve las situaciones a personas alérgicas que desconocen su situación ante determinados medicamentos, tales como la anestesia. Ustedes han escuchado personas que van a anestesia, una cirugía estética, por ejemplo, y posteriormente mueren y se vuelve, pues, evidentemente un problema social, una serie de demandas.
Y hoy sabemos que muchos medicamentos que consumimos los humanos tienen que ser procesados químicamente y a veces las personas tenemos defectos en los genes que procesan esos medicamentos. Y eso es farmacogenética y farmacogenómica. Saber cómo los humanos reaccionamos ante los medicamentos, sustancias, procedimientos que nos hacen y por qué, y explicar por qué algunas personas fallecen. Este centro lleva investigaciones en familias enteras que pueden estar afectadas por una misma enfermedad. Sí, es probablemente la familia, el agrupamiento familiar, le llamamos técnicamente el clúster o agrupamiento familiar más grande del mundo con angioedema. La familia más grande que se había detectado previamente está en Brasil y tiene 35 miembros. Nosotros creemos que la familia colombiana o las dos familias colombianas van a tener en conjunto más de 150 miembros con esta enfermedad rara. En modernos laboratorios ubicados en la Quinta de Mutis de Bogotá, en la Universidad del Rosario, se llevan a cabo numerosas pruebas científicas en la búsqueda permanente de una solución para las 50 enfermedades raras que se han podido detectar a lo largo de estos años. Algunas de ellas son enfermedades en las que se acumulan moléculas en su cuerpo, se llaman mucopolisacaridosis, enfermedades lisosomales, porque dentro del lisosoma, que es un organito que está en el interior de las células, acumulan moléculas que no pueden degradar, que no pueden expulsar de su cuerpo, que son tóxicas y que terminan causando una enfermedad debilitante, progresiva y muchas veces mortal de estas personas. Asimismo, se intensifica el estudio sobre el cáncer de mama con un software especializado y una gran base de datos que permite la investigación de los cambios en los genes y las diferentes mutaciones, además del seguimiento de las pacientes. Este centro de investigación en genética y genómica humana es indispensable para la investigación permanente en la búsqueda de medicamentos y tratamientos que pueden salvar vidas, sobre todo en las personas con un tipo de enfermedad difícil de detectar, denominada enfermedad rara o huérfana. Egresada rosarista, es galardonada por la Academia Internacional del Derecho en La Haya. La Academia de Derecho Internacional de La Haya condecoró a María Manuela Márquez, egresada rosarista de nuestra Facultad de Jurisprudencia, con el Diploma en Derecho Internacional Público, siendo la primer colombiana en recibir este galardón. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. En CONI para las regiones les presentamos el proyecto ECOS, en alianza con la Universidad del Magdalena y con el aporte del Sistema General de Regalías, para mejorar la calidad de vida de los pescadores artesanales que buscan otras formas de subsistir. La idea es encontrar nuevos caminos de trabajo gracias al turismo. La Universidad del Rosario hace una apuesta en la región Caribe, trabajando en el municipio de Pueblo Viejo, en la Ciénaga Grande de Santa Marta. En esta zona del departamento del Magdalena, en Colombia, la mayoría de sus habitantes depende de la pesca artesanal, al igual que de otras actividades del agro. Sin embargo, enfrentan retos sociales, económicos y ambientales que han puesto en riesgo la continuidad de esta práctica y podrían llevar al empobrecimiento de la comunidad. Los pescadores antes podían tener en una buena faena, en 3 o 4 horas de faena, una barca llena de pescado con peces de tamaño de comercialización. Hoy en día hay días en que vuelven después de 6, 8 horas sin absolutamente nada o con muy baja producción. Esto ha tenido diferentes impactos. Por un lado, la cantidad de pescadores que pueden efectivamente hacer uso de la ciénaga son cada vez menos. Por otro lado, hay un impacto sobre el imaginario de los jóvenes, en donde ven que la pesca ya no es una alternativa, porque ven a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos pasando muchas horas en unas condiciones muy difíciles y volviendo muchas veces con nada a la casa. Entonces, hay como un cambio alrededor de eso.
La construcción de la troncal del Caribe generó afectaciones para los ecosistemas debido a la interrupción de los flujos de agua dulce y salada, lo que llevó a la muerte del manglar por la alta salinidad, disminuyendo la diversidad y la cantidad de especies disponibles para la pesca. Antes de la carretera de la Ciénaga salían ostiones, por ejemplo, que ya no hay, algunos peces ya no se consiguen con facilidad. Entonces, todas estas dinámicas del ecocidio de la Ciénaga han tenido impacto. Por un lado, los manglares se mueven por la carretera, por otro lado, la cantidad de contaminantes y mugre, por el otro lado, el desvío de los ríos. Todas estas cosas hacen que la supervivencia de la Ciénaga esté en peligro. Por ello, la Universidad del Rosario emprendió el proyecto Ecos Pueblo Viejo, en alianza con la Universidad del Magdalena y financiado por el Sistema General de Regalías, que busca fortalecer estrategias para que los pescadores se vinculen al turismo inclusivo y sostenible, para diversificar estrategias económicas que permitan mejorar la calidad de vida de los pescadores artesanales y a la población en general. El proyecto ya ha alcanzado a más de 600 personas de manera directa, identificando puntos turísticos. Sigue siendo pescador artesanal y desde esa experiencia acompaña a los turistas a conocer la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, para ellos también ofrecer, por ejemplo, la experiencia de la pesca como una experiencia turística o desde ese conocimiento que tienen del territorio acompañar a los turistas y a los visitantes que vayan a llegar a la Ciénaga. Donde ellos sean los beneficiarios, donde se rompan realmente esos encadenamientos productivos y de distribución comercial, donde los grandes empresarios y las grandes cadenas son los que se benefician marginando cada vez más a las comunidades. En este sentido, el protagonismo para el desarrollo de estos negocios de tipo social y emprendimientos basados en turismo y cultura, pues realmente sean las comunidades. Y creo que ese es el factor fundamental de cerrar cada vez más las brechas entre el ingreso, digamos, de los grandes empresarios y de las comunidades. Creo que tenemos talentos en nuestros líderes, en sus ideas, en su fomento al desarrollo, al beneficio comunitario. Y creo que ECOS ha podido potencializar estas capacidades, estas competencias de cada uno de sus líderes y encaminarlo a un proceso que podría materializar un futuro mucho más próspero para el municipio de Pueblo Viejo. ECOS Pueblo Viejo ha construido un sistema colectivo de gobernanza participativa, inspirada en el método de círculo de la palabra, la cual se fundamenta en los espacios ancestrales de la toma de decisiones, el diálogo de saberes y la resolución de conflictos. La próxima semana volveremos con más propuestas y casos de éxito importantes para nuestro país.